Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a partir de este momento en su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta mañana. Gracias a todos los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, a los que están a través de nuestro canal de YouTube. Yo quiero agradecer a tantísima gente que nos ha escrito. Tengo varios mensajes que luego compartiré de gente que nos ha escrito desde Alemania, desde Colombia, desde México. Me llamó la atención 5 televidentes que están en Eslovenia. Si me dejan saber, esos dominicanos y dominicanas que están en Eslovenia, qué hacen, un poco conocer por dónde van. Me han dado muchas sugerencias con la idea de que la gente que vive fuera de República Dominicana pueda participar de forma permanente en este programa. De hecho, más del 30% de la gente que ha sintonizado el canal lo ha hecho desde el extranjero. Para todos ustedes, muchísimas gracias. La idea será poner un número de WhatsApp, por ejemplo, que ustedes graben videos de vida cotidiana, de situaciones, lo que opinan de cosas del país y que nosotros lo pasemos aquí. Estamos trabajando en eso para buscar de alguna manera tener interacción, que no sea solo el contenido que le estamos llevando desde aquí, sino que también la gente pueda escribirnos, pueda hablar y pueda participar. A raíz de mi último programa, el pasado viernes, tuve un bloque que está ahí publicado y que mucha gente ha entrado, que le llamé Intrigas en el Poder Judicial. Recibí algo que no me había ocurrido antes, y es que algunas personas me dijeron que no lograron entender el relato porque era largo y había diferentes, digamos que aspectos en torno a ese mundo que yo califiqué de intrigante. De hecho, la magistrada Miriam Germán, cuando le preguntamos de la diferencia que ella siente de la justicia que comenzó cuando ella entró hace más de 30 años y la justicia de hoy en día, ella en algún momento determinado, no sé si lo recuerdan, llega a decir esta frase. Dice, parece, no quisiera como cometer una injuria, pero hay momentos en los que extraño a Balaguer. Y yo le pregunté, precise eso, sobre todo por la gente más joven. Y ella dijo, era una época en la que ese tribunal de Contín, si tú te respetabas, te respetaban. Y dice, no había ese entorno intrigante. Cuando ella lo dijo, obviamente estaba sacudida por un interrogatorio que, como ustedes vieron, que más que un cuestionario, fue un interrogatorio que le tomó de forma sorpresiva en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero hay un ambiente así desde hace ya mucho tiempo, no solo para ella, que queda constatado con los seguimientos de esos anónimos, las llamadas telefónicas intervenidas, a veces con y sin orden judicial, ese mundo que hace que el empleado público, en este caso el empleado de una instancia judicial, tenga miedo, tenga temor de cómo habla, de que los teléfonos escuchan, de que las paredes te ven, de que te pueden estar siguiendo, porque eso lo ven con otros compañeros. Lo grave de ese mensaje es el mensaje que envía a los demás jueces del país, por ejemplo. ¿Qué juez en este momento está siendo seguido por un anónimo? ¿Qué fiscal está siendo escuchado por un anónimo? ¿Quién está detrás para darle un valor, el que quiera, a una actividad determinada? O sea, en un espacio público, que ustedes estén en una librería y hay alguien allí para apuntar, se reunió, se comió dos bollitos, estaba en la librería, y le dan a eso un aire de infamia, un aire de delito, sin que necesariamente lo sea. Bueno, pues hablamos de eso y lo decía respecto a situaciones que en este momento están planteadas en el Consejo del Poder Judicial. Yo dije y sostengo todavía que en el Consejo del Poder Judicial se ha ordenado una investigación de 2 altos cargos del Poder Judicial. Del Contralor de la Jurisdicción Inmobiliaria, que es un funcionario de mucho poder porque la jurisdicción inmobiliaria, que a fin de cuentas resguarda la propiedad de los bienes en el país, es una jurisdicción conflictiva, es de mucha atención y es delicada. Y luego también el Inspector General del Poder Judicial. Al inspector lo mandaron 30 días de vacaciones forzosas. En el caso del Contralor fue suspendido y yo mostré aquí el documento de la suspensión. Lo que yo digo es, porque yo no sé si, de hecho no hay como unos delitos claros que se le estén imputando a estos 2 funcionarios judiciales. Lo único que digo es que se supone que para usted separar a un funcionario judicial o a cualquier funcionario del nivel público, lo justo y lo razonable es que usted haga un proceso.
un proceso disciplinario donde la gente vaya, donde se discuta, donde usted presente las pruebas, donde el otro presente la réplica, donde se debata. No debe ser que en cualquier instancia la permanencia de usted en su cargo dependa de la fidelidad al jefe de turno o de cuánto está dispuesto a lamberle a fulano o de lo que sea. Se supone que para eso existe un procedimiento. Yo recuerdo que hace ya algunos años aquí hubo un programa destinado a la modernización de la justicia y llegué a conversar con funcionarios europeos que vinieron a trabajar ese tema en República Dominicana y me decían que uno de los problemas que tenía República Dominicana es que no aseguraba, por ejemplo, una defensa adecuada de los jueces. Entonces a eso me refería. Los datos que yo tengo indican que ese proceso contra estos dos funcionarios se ha llevado sin ningún interrogatorio, sin presentarle unos cargos específicos, y que el próximo miércoles, en la reunión del Consejo del Poder Judicial, se iba a proceder a su destitución. Yo les digo, una vez informado esto, puede que esa situación varíe, porque no estoy hablando de algo que ya se produjo. Lo que sí yo sé es que hay una investigación en marcha. ¿Tenían esa conclusión? La tenían en la última reunión del Consejo del Poder Judicial. ¿Que la sostendrán este miércoles? Probablemente no la sostengan, quizás la sostengan. Ahora yo se lo estoy avisando para que la gente sepa. En todo caso, lo que pasa en la jurisdicción inmobiliaria, como todo lo que pasa en el Poder Judicial en pleno, es de interés de toda la ciudadanía. Ahí se resguarda. Por eso digo, el Poder Judicial es tan básico, es el honor de las personas, las libertades y los bienes. Y aquí tiene mucho que ver con los bienes. También dije que el año pasado, en el mes de octubre, fue denunciado en el interior del Poder Judicial que el sistema de seguridad de la jurisdicción inmobiliaria había sido vulnerado. Yo he tenido más datos, no solo de esa vulneración, sino también de ese ambiente que vive la gente. A raíz de las declaraciones que hice aquí el pasado viernes, hay gente que me ha contactado por diferentes vías, que ha dado testimonio, que también dicen que quizás en el caso de uno de estos funcionarios ha contribuido a un ambiente de persecución. Yo no lo sé. Independientemente de quién ha provocado eso, creo que es el momento de que en el Poder Judicial se sienten. Y ahora que vienen nuevos jueces y probablemente venga un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, y fíjense que estoy diciendo, un nuevo presidente, porque esas cosas generalmente se saben antes, debe mirar muy de frente cuál es el sistema de control interno que hay en el Poder Judicial, el sistema de persecución contra personal, que nadie diga, yo quiero las oficinas de la jurisdicción inmobiliaria de la región este del país y le haga la vida imposible a los que allí están. Que nadie se invente historias solo porque les interesa tomarse un cargo. O este es un momento sumamente delicado para el Poder Judicial, porque ese tipo de cosas se dan. Es difícil de poder venir y decirle a ustedes, miren, esto se realizó de tal modo o de tal manera. Ahora, quienes están llamados son dentro del Poder Judicial a poner las reglas claras, las normas claras, los procesos disciplinarios claros, que la gente tenga la posibilidad de decir su palabra, y sobre todo, la lealtad y la fidelidad de un personal no se consiguen con miedo, no se consiguen con terror, se consiguen trabajando de forma eficaz, con reglas claras, de forma transparente y no persiguiendo a la gente en su vida privada, en su vida personal o donde quiera que esta gente va. Yo creo que es tiempo de que se plantee una revisión. Esta es una justicia que tuvo un proceso de modificación, ustedes recuerdan, y yo no había visto un momento tan crucial y como de tanto desánimo y de tantas contradicciones internas como el que estoy observando en este momento dentro del Poder Judicial. Es como si fuera una olla donde hay diferentes versiones, diferentes cosas, la gente se teme una con otra, no se sabe quién está acechando a quién, cómo es, porque hay ese ambiente enrarecido. Un ambiente que ya advertía cuando salía de mi anterior trabajo, que ocurría en el Ministerio Público y que ha quedado probado ahora, cuando me decían, ten cuidado, cuidado con tu teléfono, cuidado con quien tú hablas, cuidado donde te reúnes, que este es el ambiente, ¿qué es eso? O sea, ese no es un ambiente propio de la democracia, ese no es un ambiente idóneo para hacer un buen trabajo. Se hace un trabajo decente, se hace un trabajo transparente, si usted tiene una queja la manifiesta, si tiene alguien comete un delito usted lo somete, si hay que hacer un proceso disciplinario se hace, pero no hay que estar en este estado de cosas donde parece que es muy importante llevarse bien con determinadas personas para que su carrera
pueda prosperar. Es lo que he planteado. Yo espero que se haya comprendido mejor esa preocupación. Quizás di muchos datos porque lo sabía. Hay muchos datos aquí que tenemos que ver, que son la relación de los abogados con el Poder Judicial, la relación de los abogados con el Ministerio Público, los abogados que se dedican a rendir pleitesía, que se supone deberían estar todos los abogados en una situación de igualdad cuando van a un tribunal. Hay muchos aspectos que se han deteriorado por eso, porque se supone que la fidelidad a determinadas personas, que el elogio desmesurado en los medios de comunicación, que estar dándole bombo a gente en las redes sociales, te puede retribuir luego los casos que tenga. Eso no puede ser, eso ni es institucional, ni es un buen camino, ni para la justicia, ni para que se le dé a cada cual lo que le toca según los preceptos que establece la justicia. Así que después yo le sigo conversando de esto y bueno, por supuesto agradezco a toda la gente dentro del Poder Judicial que tiene testimonio, que ha durado muchos años en estas jurisdicciones, que se siente preocupada, que ha manifestado, que tiene muchas anécdotas, algunas de las cuales ni siquiera tiene sentido compartirlo con la gente. En esencia, lo que estoy diciendo es que tenemos que estar muy pendientes de los signos que está dando en este momento el Poder Judicial, porque desde mi punto de vista son más que preocupantes. Me voy a ir a la pausa y cuando regrese vengo con algo muy específico que traté la semana pasada. La semana pasada presentamos aquí el caso de una niña que casi la raptan de su casa. Convencieron a una empleada doméstica por teléfono de que la madre de la niña había tenido un accidente, había matado a un niño y que estaba reclamando que le entregaran joyas, bienes y de todo. La muchacha fue entregando de todo, pero al final iba a entregar también la niña. Por un poquito, por un milagro, por una coincidencia de la vida, esa niña no fue entregada a unos delincuentes. Es un proceso de engaño y de estafa que ha crecido mucho en muchas partes de América Latina, aquí también. Hoy el portavoz de la Policía Nacional, junto con funcionarios que se dedican a esta área, vienen a advertir a la ciudadanía sobre este tipo de prácticas. Yo espero, y le voy a pedir al director, que ponga el número de teléfono en pantalla cuando regrese, y así ustedes, los que se han sacado premio al vapor, los que sin jugar se han sacado, los que le han llamado que tienen unas deudas, que la familia ha tenido un accidente, todo ese tipo de engaños, puedan hoy hablarlo con el portavoz de la policía. Regresamos de una vez.